Sí, muchas gracias, señor presidente. A ver, señor presidente, voy a presentar una denuncia a mi juicio supremamente grave, que se afirma, que señala hechos muy graves que están sucediendo en la registraduría, en la registraduría departamental de Caldas, que apuntan, según la denunciante, a falsear el resultado de las próximas elecciones. Esta denuncia tiene una gravedad y es que la hace la propia registradora de Manizales. O sea, estamos hablando de una alta funcionaria del Estado que tiene 27 años de trabajar en la registraduría y la denuncia la presentó ante el Comité de Seguimiento Electoral de Caldas, la presentó el pasado 15 de septiembre. Ella es la doctora Alicia Sepúlveda, repito, tiene 27 años de ser funcionaria de la registraduría. A mí me enviaron las grabaciones, la grabación que de las afirmaciones de la doctora Alicia Sepúlveda me la envió un periodista de reconocida seriedad de Manizales, el señor Duván Marín, y otra parte que es la que vamos a oír aquí, me la envía también el periodista Gabriel Cardona, también un periodista pues muy responsable de esa ciudad. Yo al final de lo que voy a explicar voy a poner un audio de 5 minutos, la grabación total es de 19 minutos. Un audio de 5 minutos donde ustedes van a escuchar senadores y colombianos que nos siguen en la televisión unas denuncias gravísimas, ¿no? Dice la doctora Alicia Sepúlveda que la parcialidad del delegado departamental de Caldas, el doctor Silvio Gómez, es por completo inaceptable. Señala ella también en sus denuncias que hay otros funcionarios de la registraduría en Bogotá que también tienen graves acusaciones que hacer con respecto a la manera como se están organizando las próximas elecciones. Señala que ella se reunió con el señor registrador nacional del Estado Civil, le presentó documentos, fotografías, etcétera, y que sus reclamos no han sido atendidos y que por el contrario, señor presidente, la doctora Sepúlveda viene siendo perseguida dentro de la institución de muchísimas maneras por completo inaceptables, ¿no? Y hace una acusación muy grave con respecto a la firma que en Manizales está encargada de la digitación y de la parte, digamos, electrónica del resultado electoral y señala que la posibilidad de hacer un fraude allí, porque por ejemplo 10 votos se conviertan en 100, es una cosa supremamente fácil. Y en esa reunión donde estaban presentes los distintos partidos del departamento, llamó la atención para que se vigilaran estas cosas. Yo antes de pasar el audio, señor presidente, que repito es muy breve, voy a leer algunas de las afirmaciones que hace la doctora Sepúlveda en ese audio y que están transcritas para que el Senado y los colombianos y el propio registrador nacional tome nota de la gravedad de las acusaciones. Dice la doctora Sepúlveda, todos los funcionarios, esposos, cuñados, hijos, de todos los funcionarios de la registraduría con la misma afiliación, señalando que hay una parcialidad evidente. Agrega que viene a haber un sorteo de jurados de votación y resulta que en el sorteo simplemente ubica a los funcionarios en la ciudad de Bogotá, los diferentes jurados de votación. Y señala que en esto está involucrado el doctor Silvio Gómez Montoya, que es el delegado departamental. Dice también la doctora Sepúlveda, tengo los celulares y los teléfonos de los funcionarios a nivel nacional que me han autorizado para que los dé a los medios de comunicación y los llamen de los atropellos que están viendo aquí, no solamente aquí, sino en todo el país. Agrega, refiriéndose a la persecución de la que ella asevera ser víctima. Es que yo soy un estorbo aquí en Manizales para hacer elecciones, porque aquí se está presentando lo mismo que viví por esta época en Santa Marta, donde las elecciones se las roban el día de las elecciones. Y le pongo las pruebas y le digo cuáles son los personajes que están manejando las elecciones aquí, refiriéndose al registrador nacional, porque es él el que en este momento sabe lo que está pasando en Manizales y no ha hecho nada, absolutamente nada. Agrega que no la dejan entrar a la oficina, que la sacan de la nómina, que no le aceptan la renuncia. Y concluye diciendo esto. ¿Cuál es el temor que yo pise las instalaciones de la registraduría? ¿Por qué no es conveniente que Alicia Sepúlveda, con 27 años de servicio a la institución, conozca y siga conociendo todas las cosas que se hacen? Y mi pregunta, ¿ustedes como movimientos ya saben cuál es la firma que va a hacer el procesamiento de datos? ¿De dónde salió? ¿Cómo la va a hacer?
esas personas que van allá a manipular, los que escriben en el computador lo que está pasando en las mesas, quiénes son, de dónde salieron. Los invito y cuando quieran les doy el radicado de esta denuncia del año pasado, porque ahí está todo y de dónde salieron esos supernumerarios. Porque es muy fácil que yo dicte 10 y me pongan 100 votos, concluye la registradora de Manizales. Entonces, cuando quieran les muestro esto y se leen todo el documento, que es interesante, con fotos y todo, y de dónde procede. Fíjese usted, señor presidente y senadores y colombianos, que se trata de un asunto bien grave, es una denuncia expresada a lo largo de casi 19 minutos. Yo le voy a pedir a los encargados de aquí del Senado que por favor pasen 5 minutos del audio, haciendo una advertencia aquí en el recinto, seguramente no se va a oír con toda la calidad que se quisiéramos porque la acústica del recinto no es buena, señor presidente, pero permitamos que corra completo para que por lo menos los colombianos, los manizaleños y los caldenses y el propio registrador nacional del Estado Civil, a quien yo espero de alguna manera nos dé una explicación al respecto, puedan escuchar esos 5 minutos de las acusaciones graves que hace la registradora de Manizales, la doctora Alicia Sepúlveda. Por favor, corremos el audio. Extenderle el uso de la palabra al senador Robledo 2 minutos más. No, el audio, para pasar el audio, señor presidente. ¿Cómo va, dice? Va a pasar un audio, señor presidente. Pasar un audio. Una grabación, de la grabación a la que me he estado refiriendo. Perfecto. El señor Silvio Gómez Montoya, esposo de Marmolejo, ¿qué está haciendo como delegado departamental en Caldas? ¿Cómo es que aquí, y ustedes dirán, pero usted ya tiene que hablar eso en el Comité de Seguimiento Electoral Departamental? Es que yo tengo que hablar aquí, no, para después hablar allá, porque es que Manizales es del departamento, así lo quieran decir. Absolutamente todo. Aquí no pasa nada. Entonces aquí no nos escandalicemos, yo ya estoy enseñada a esto. Entonces, tan raro que yo no soy prueba de garantía en la ciudad de Manizales, pero sí soy prueba de garantía donde está el chicharrón más grande en el resto del país. Pues si no, no sería garantía para ninguna parte. Esto, tengo todas las pruebas. Yo aquí no vengo a hablar bobas ni a salir en medios, que yo, a mí ya todo Manizales me conoce. Lo que pasó el año pasado, que lo anunciamos, entonces me callé porque me iban a trasladar, sin embargo me trasladaron, entonces ahora no me dejan entrar a la oficina, me sacan de nómina, no me han echado, no me aceptan la renuncia y me van a quedar callada. Yo creo que ya es hora de hablar. Yo aquí no estoy representando ningún movimiento político ni ningún candidato. Estoy defendiendo la registraduría de Manizales, obviamente. Porque es que está manejada en los hilos allá desde la delegación. Entonces, para uno tener contentos a los delegados, tiene que decir sí a todo. Así sea metiendo la pata. Y cuando vienen dos personas con valor civil, como son los dos delegados que están presentes, entonces ya nos están estorbando. Porque es que no se dejan manejar. Porque es que ellos aquí a nadie conocen. Entonces, ¿cómo es que yo voy a notificarme de una tutela? ¿Y cuál escándalo de la señora costeña que porque yo había entrado, que yo no podía entrar, y obviamente echaron al vigilante porque me dejó entrar? Igual censura al señor registrador que porque estaba hablando conmigo, que era que yo estaba en una reunión con él. Simplemente fui a conocerlo porque la doctora no estaba. Entonces, ¿cuál es el temor que yo pise en las instalaciones de la registraduría? Porque es que no es conveniente que Alicia Sepúlveda Villa, con 27 años de servicio a la institución, conozca y siga conociendo todas las cosas que se hacen. Y mi pregunta, ustedes como movimiento ya saben, ¿cuál es la firma que va a hacer el procesamiento de datos? ¿De dónde salió?
cómo la va a hacer. Esas personas que van allá a manipular, los que escriben en el computador lo que está pasando en las mesas, ¿quiénes son? ¿De dónde salieron? Los invito y cuando quiera le doy el radicado de esta denuncia del año pasado, donde ahí está todo y dónde salieron esos supernumerarios. Porque es que es muy fácil que yo dicte 10 y me pongan 100. Y resulta que los testigos electorales no están. ¿Por qué? Porque es que no han sabido la importancia de ello. Y entonces después, cualquier anomalía, fueron los señores del registrador que acaban de llegar, se robaron las elecciones. Eso no es así. Eso no es así. Quienes manipulan la votación son los supernumerarios, obviamente orquestados por alguien que está ahí arriba. Entonces cuando quiera les muestro esto y se leen todo el documento, que es interesante, con fotos y todo, de dónde procede. Y póngase en pellizquese, ¿de dónde? ¿Quién va a digitar los datos en este momento? ¿Qué es esa firma? ¿De dónde salió? ¿Quién la contrató? Esos personajes que van a digitar allá, ¿de dónde son? Los que menos tienen que ver en un debate electoral para manipular votación son los jurados, los funcionarios de planta, y mucho menos los registradores. Son los personajes externos que contratan, que obviamente llevan cierta tarea que hacer. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, como se ve, se trata de una denuncia supremamente grave que espero que por la televisión se haya oído mejor que lo que se oyó aquí, me dicen los especialistas. Y así fue, y simplemente para concluir pidiéndole al señor registrador que alguna respuesta nos dé a los manizaleños y a los colombianos con respecto a lo que está sucediendo, porque no es de poca monta que la registradora de Manizales, una funcionaria de 27 años, haga acusaciones tan graves como las que ya he descrito y como los que aparecen en esta grabación. Oímos 5 minutos, pero la grabación tiene 19. Yo la voy a enviar por como un boletín de prensa para que todos quienes quieran oírla en la tranquilidad de sus casas puedan escucharla con toda atención. Muchas gracias, señor presidente.